Bueno, este es el review en español de la figura de Luke Skywalker cuando aparecía en la parte de Bespin. Well, I will try to talk in English. My English is not very nice, but I will try. I'm sorry if you can't understand what I am saying. I usually made reviews in Spanish for the Spanish people, as many people of English language told me about to make this in English, but my English is very bad. I wish that you understand what I am saying. Well, this is the basic figure. Esta es la figura básica. Ahora en español. Lo decapité para poder jugar con la cabeza en mi cama. Es el cuerpo slim. La tela es realmente fina, muy fina. No creo que pueda acercarlo mucho. Todo esto es falso, o sea, ninguno se abre. Así que no lo intenten. Tienen la cuestión aquí con imán para colocar el arma. Bueno, la articulación es la básica de las figuras de Hot Toys. Internamente él tiene su ropa, la ropa normal. Lo único que me parece es que el color está como muy muy rosado. Uno diría que parece un tomate, una cosa así. Bueno, voy a reposicionar la cabeza en su. Este es el cuerpo con daños de batalla. Tiene como una parte de la camisa rota, con algo como manchas de sangre, algo así. Es totalmente idéntica a la otra parte. Salvo que la cabeza está rota, tiene el mismo sistema para mover los ojos detrás. Este me salió virolo. Cuando ahí se le va el ojo. Espero que no tenga ninguna pieza interna partida, porque si no es mi primer DX y ojalá no tenga nada partido. Well, this is the battle damage head. Esta es la cabeza de daños de batalla. Tiene el mismo sistema detrás para el control de los ojos. This is the same system to the control of the eyes. We can see how I can turn his eyes. It's very nice. Now he have the cocaine effect. Ahora tiene el efecto de la cocaína. El traje tiene, o sea, está rasgado con manchas de sangre, etcétera. En las rodillas está roto. Las botas son flexibles, o sea, es como materiales como de semicuero o algo que se le parezca. El cuerpo, bueno, ustedes conocen cómo son las articulaciones de los cuerpos Hot Toys, el tipo de articulación. This is a basic articulation system. The Hot Toys body that everybody knows. Y es realmente, bueno, con cierto juego de luz se puede conseguir un efecto realmente agradable con con esta figura. Half the no damage figure. I will try to. I fuck. Yes. You know his head. You know the same system. And it's a clean version. You know the same characteristics in his body.
It's very, very nice. It's nice, ¿no? Este es el sable Xi de Shao. El color es gris. Pero si se observan bien, todos los detalles mínimos están presentes. Fíjense. Ahora si tomas el sable Hot Toys, puedes ver la diferencia, que es una mierda, en este aspecto. Uno diría que Luke tiene un sable de Hasbro. Miren el detalle de la parte donde va la espada. La hoja de la espada, y aquí se ve el detalle. I am saying in Spanish that this is version of Sideshow and this version had more details, very tiny details that the Hot Toys version don't have. Bueno, este es la cara del look. Se coloca el pelo, se ve bien. Si lo colocamos así, se parece a Evo Morales. No, mentira. Y bueno, y detrás tiene el joystick, que se ve que es muy delicadito. Y con él se pueden mover los ojos. Now, this is the joystick. With that, we can move his eyes. You know, we can move in this way or other way. It's very nice to do it. This is my first TX toy, and I think that is very nice. I think that his color head is very pink. You know, it's very dark. But it's my opinion, I don't know. Maybe he is okay. Bueno, estaba diciendo en inglés que, bueno, la misma cosa que dije en español, solamente que el color del rostro me parecía un poquito más rosa, más oscuro de lo habitual. Y expliqué un poco como lo mismo, cómo funciona el sistema de los ojos. Y me gusta mucho que se le pueda quitar todo el pelo entero. No, no queda como como el primer Joker, primer Guasón, que era una parte del cabello que se retiraba, sino es todo el cabello, queda mucho mejor. Entonces que se le veía el hueco aquí en el cabello. Bueno, este es el zoom de la cabeza. Bueno, aquí está el muñeco en todo su esplendor. Gracias.
Esta es la parte del soporte, es en metal. No lo pienso en armar porque no tengo espacio, pero está muy 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 de pinga. Esta es la otra parte, que se abre así, va a quedar erguido. Esta parte es metal, plástico, y lo más interesante es que tiene luz. Hay otras piezas que se ajustan más abajo, pero no tengo muchas ganas de instalarlo todavía. Pero considero que está muy bien esta parte. Ah, bueno, lo único que no me gustó fue esta parte de aquí, que parece un plato de esos de fiesta. Un plástico súper fino. Esto seguro que se parte. Me pareció realmente un diseño pobre el material. Supongo que es para no tener mucho peso. This part is not very, you know, is I think it's very easy to broken because it's a very thin part, you know. It's not terrible, I think. This part is metal with the lights. It's very nice. Aquí se va la antena de metal colocada. Y esta es una pieza verdaderamente dura, plástico duro. La base no tiene luz, no tiene nada. Esta cosa creo que es en metal, no estoy seguro. Y está muy... Es bonita. Es bonita para colocar la figura. This is a very nice piece. I think that this part is in metal. I don't know. And I say that this part is a hard plastic part. Este es el arma. Pueden ver el detalle. No tiene piezas móviles. Tiene buen detalle, pero no tiene piezas móviles. Ninguna pieza móvil. This is the gun. There is not mobile piece. Is a fixed gun. This don't work. Esta es la parte que cubre el brazo herido. Es una pieza bastante simple. Tiene donde entra el pec. Así que no creo que se coloque encima del brazo, que se puede cortar. This is a basic piece. You know, it's very nice, but it's not a very detailed piece. Este es el brazo cortado. No tiene pec, sino un imán. Sinceramente, una pieza de creepy. Pero se puede rotar. This is the broken hand. The broken arm is a magnetic. Very nice. And his color is very nice too. I add something to this run. A circular piece and it's not possible. We don't have this piece circular, but I think that is for to hold the magnet, you know.